Eso, nos extrañaron, pero ya estamos aquí de nuevo para alegrarles la noche. Cotán, ¿cómo tú estás? Óyeme, además de traer un regalo, Ámbar, estoy, mira, bien rico como siempre. ¡Wow! Me puse a buscar algunos de los videos más graciosos del verano. Y tú sabes que mucha gente quiere, pero no puede ir a la playa en verano. Y mira cómo está esta pareja allá en Argentina y cómo lo resuelven. Chécate esto. Vamos a verlo. Necesito vacaciones, mi amor, no puedo más. Necesito, viste, esta altura del año. Necesito playa, estar en el mar. ¿Querés que te haga el sonido de la playa? Sí, dale. ¡Hay agua mineral! ¡Spray, coca! ¡Hay coca, bebida frica y coca! ¡Hay spray, coca, agua frica y coca! ¡Hay coca, coca! ¡A los pastelitos, caseritos de membrillo y de batata, eh! ¡Hay bola de fraile relleno de churro! ¡Hay churro relleno de churro! ¡Ah, la pirulina! ¡Ay, churro, churro! ¡Ay, churro, bola de fraile! ¡Ay, churro! ¡Coca, coca! ¿Mejor? ¿Viste eso, Ámbar? ¿Tú sabes cómo reaccionaría un boricua en Puerto Rico? Me imagino. Alcapurria, alcapurria, alcapurria. Amarillo, amarillo, amarillo. Bacalaito, bacalaito, bacalaito. Eso lo hace simplemente un boricua. Mira que se lo saca de la manga production. Porque en Puerto Rico sería más algo así como que medalla fría, pincho, dulce de coco para los locos, piragua fría. Ave María, qué rico. Le quedó bueno, además de que uno va a la playa y escucha como 7 conciertos a la vez. Por un lado, mira, escuchas el reggaetón, por otro la salsa, por otro los abuelitos con los boleros del ayer. ¿Qué tú crees de eso? Oye, ¿qué te puedo decir? Así somos. Eso sí, yo sé que estamos todos locos por ir para la playa y salir, oye, este verano, pero cuidado, porque mira, algunos de esos bloopers que han pasado, estos panitas, te puede pasar a ti. Eso es así, totalmente de acuerdo. Mejor vamos ahora con la abuela social, para que nos cuente qué es lo que tenemos para hoy. Uh-huh. Adelante, abuelita social. Vamos a ver, vamos a ver. Que ese señor fue al restaurante y me dijo, mozo, no deje perder la comida, todo me lo deja para llevárselo al perro. Entonces el nene estaba al lado de él y le dice, papi, vamos a tener que comprarnos un perro, porque la comida era mala. Alexa, ¿tú trabajas? Mi trabajo consiste en aprender cosas nuevas todos los días, responder preguntas y ayudar a la gente. Me encanta. Además, a menudo también cuento algún que otro chiste. ¿Cuál chiste? Dame uno para saber cuál es. Para aprenderme el chiste tuyo. Alexa, enséñame el chiste. Buenas. ¿Cuánto cuesta el camión? Un peso. Pues que se bajen todos, porque me lo quedo. Alexa, ¿por qué yo estoy soltera? Eso no lo sé. Ay, ¿no sabes por qué estoy soltera? Porque no he encontrado novio. ¿Oíste, Alexa? Si consigo un novio, pues dejo de estar soltera. Hoy vienen 2 diseñadoras para hablar de trajes de baño. Y Carlito me va a poner a modelar en San Juan Moda. Hoy viene Lizanne, canta más lindo. Ave María, abuela social, yo también te voy a extrañar y créeme que yo, mira, como más que una lija nueva. Así que te mando, mira, un besote grandote para ti. Y ahora sí comenzamos oficialmente. ¿Qué comenzamos? ¿Qué más? ¡Cuéntame! El movimiento urbano sigue sólido y la representación femenina es cada vez más fuerte. Uno de esos nuevos rostros que llegó fuerte es Elizanne. Bienvenida con nosotros aquí a Cuéntame. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás?
estás? Me alegro súper, súper, súper contenta de celebración con este nuevo tema, Killing Me Softly, versión urbana. Como bien dijiste, la representación femenina sigue aumentando y cada vez es más fuerte. Qué bueno, qué bueno, qué bueno tenerte aquí con nosotros. Oye, vamos a que el público de Cuéntame te conozca mejor. Vienes de cuna musical por parte paternal. ¿Cómo es eso? O sea, ¿siempre quisiste ser artista? Siempre lo supe. En mi casa hubo siempre el aroma, estuvo siempre el aroma a música. Mi papá estuvo con la orquesta Rubijado, ya luego estuvo como solista como Maldo. Y ya luego estuvo entonces como el primer CD en clave contra Viento y Marea. Siempre estuvo en lo tropical. Claro. Yo no sabía que iba a estar en el género urbano, que de hecho me encanta muchísimo. Prácticamente como artista latina, te mentiría si te dijera que solamente quiero defender un género. Para mí sería injusto de mi parte porque quiero grabar con todos, quiero aprender de las historias de ellos. La música es unión. Claro. Y hay que unirnos para seguir, mira, llevando mensajes. No, y lo importante es que estás dando mucho de qué hablar. Eli, ¿tocas cuántos instrumentos? Wow, percusión, pero el instrumento que más domino es la guitarra. Oh, qué chévere, ¿no? Y la guitarra, tú sabes que es uno. Ajá, perdóname. Que la guitarra es la que siempre me acompaña, mi mejor amiga. No, y una melodía sumamente, sumamente bonita. ¿Y cómo pasas de tocar a escribir, o sea, y a componer? Porque eso deja mucho que decir. Pues mira, te cuento que siempre lo intentaba, ya que decía, en algún momento yo dije, wow, yo quiero crear una historia, quiero tener algo mío, que ¿sabes? Decir, esto fue tiempo, esto es, ¿sabes? Es sacrificio también, porque uno se encierra, claro. Por lo menos en mi caso la musa llega de momento, no importa en donde yo esté, yo digo, espérate, y cojo mi teléfono o la libreta, y pues... Y comienza a escribir. Pero te cuento que la primera canción que compuse fue una bachata, todavía... no la he tirado para que la escuchen. Sí está en YouTube, se titula Hoy, pero todavía no la hemos tuteado, como decimos acá. No está completamente pues bien materializada, claro, pero sí. Ya pronto, ¿verdad? Vamos a ver si sale con un Romeo Santos, un featuring con ese tema, que fue la primera composición mía. Y sería brutal escuchar ese tema con Romeo Santos, pero hay algo bien interesante aquí que yo quiero que las personas conozcan, y es que diste un salto, o sea, de la medicina a la música. Háblame un poco de eso. Pues mira, sí, tengo mi base, como decimos también acá, mi profesión. Estudié técnico de sala de operaciones con ortopedia y un plus de dermatología. Lo ejercí un año porque yo dije, voy a dedicarle a esto un año porque yo quiero ser artista. Y esto nace tan pronto vi que lo estaba estudiando y me percaté que los turnos en los hospitales, si no llega el que te va a relevar, tienes que hacer, ¿sabes? Por obligación tienes que hacer entonces el turno, claro, del que venía después. Y eso a mí me dijo como que no vas a poder ser la artista entonces de noche, por lo menos de viernes a domingo. una vez me doy cuenta... me puse triste pues porque fue algo que estudié con mucho cariño. Es tan importante conocer del cuerpo de uno, como muchas personas pueden conocer de una computadora, de un carro, en los interiores, todo, pero no podemos conocer nuestro cuerpo, que es tan, claro, importante. Y nada, ¿no? La salud, ayudar. Yo, una persona tan humanitaria que amo, ¿verdad? A la gente, a la humanidad, a mis seguidores, a las personas geriátricas, que fue con las cual, por lo menos en lo que ejercí, practiqué mucho y ayudé mucho. Y a raíz de eso, de la medicina, hay algo bien interesante que pasa en tu vida, y es que nosotros queremos saber cómo llega Ivy Queen a ser tu madrina artística, o sea, la caballota. Háblame de eso. Pues mira, Ivy Queen es una de las personas que realmente tengo que quitarme. No tengo el sombrero, pero ella sabe que me lo quito ante ella, que la admiro. Amén, amén.
que es la reina, que prácticamente ella fue la que nos abrió el camino para nosotras, las que ya estamos, como yo, Karol G, una Becky G, todas las que también están empezando en esto. Claro. Es la, es la persona que nos abrió el camino para seguir, la que nos motiva, tremenda influencia. ¿Qué te puedo decir? O sea, ella es tu ejemplo a seguir. Comunicación, sí, tenemos una hermosa comunicación. Siempre le he dicho que, Pacho, que tenemos que hacer un tema espectacular. Lo mismo dice ella. Ella está súper loca de que ya en algún momento vaya a su hogar con mi guitarra para hacer una bohemia, tener entre ellos una bohemia. Algo completamente ya, ¿sabes? Algo íntimo, con mucho respeto, algo de música entre mujeres, ¿me entiendes? Y hablar de tantas y tantas y tantas cosas. Recientemente diste un brillo espectacular en la ciudad de Miami, fue en el San Juan Moda. ¿Qué me puedes decir de esa experiencia? Estar rodeada de tanta belleza, tantas personas profesionales, jamás pensé estar ¿verdad? En una actividad como esa. Que Osmel me dijera, eres bella, firma aquí. Firma aquí. Eso es otra cosa que yo jamás me lo imaginé, ¿verdad? Cantarle a él, cantar prácticamente en un cristal que estaba encima de la piscina, completamente mojado. Luciste espectacular. Y otra pregunta que nosotros te tenemos es, ¿con quién te gustaría colaborar musicalmente? Con todos. Con todos. Pero no tienes a alguien específico que me diga, mira Cotán, fulano de tal. Con Carla Morrison, ella mexicana, me encantaría colaborar con Romeo Santo, dominicano. Con los del género, con absolutamente toditos, con Nicki Nicole, Anuel, Daddy Yankee, con todos, mi amor. Es como te dije anteriormente, la música es unión. Es unión, exacto. Debería, ¿sabes? O sea que con quien quiera colaborar contigo, tú vas a estar dispuesta a trabajar. Claro que sí, claro que sí. Eli. Para llevar un mensaje, bailarlo y festejarlo. ¿Y dónde las personas te pueden conseguir para saber más de ti? Las redes sociales, tu página de YouTube. Pues mira, Elizani en Instagram, Elizani Official en inglés. Ya mi música está en todas las plataformas. Elizani me pueden conseguir en todas también las plataformas, como redes sociales y todo. Mi tema Killing Me Softly, que también es el que estoy promocionando, que es un tema que está vivo desde el 72 y ya en el 96 fue que vinimos a escuchar a Lauryn Hill inmortalizándolo con el grupo Fugees. Y en el 2021 espero que la próxima persona que lo vaya también a interpretar diga que primera artista latina fui yo. Así que estoy celebrando, ya estamos sonando en todas las emisoras, claro, acá sí, de Puerto Rico, agradecida con el apoyo incondicional. Mañana también salgo con un tema, Viajeros. Dálmata pues me invitó a este tema, logra todo, se creó en Colombia, así que lo estamos dando. Hay mucho, hay mucho de qué hablar contigo aquí en la industria, así que Eli, gracias y que continúe los éxitos para tu vida y es un honor tenerte aquí y poder hablar contigo. With his word killing me softly, with his song. Gracias, óyeme, y que continúe los éxitos para tu vida. Y usted no se vaya de su casa, pausamos, pero al regreso llegó el verano y el cuerpo lo sabe, la mejor época, mira, de este año. ¿Sabe usted qué traje de baño es el mejor para formar un cuerpo? Pues no se despegue porque Ámbar y un panel, óyeme, que está buenísimo aquí en Cuéntame, viene con eso y mucho más, no te vayas.
Ahora sí que sí, estamos en pleno verano y algo que es indispensable es tener un buen traje de baño. Pero ¿cuál es el mejor traje de baño para la forma de tu cuerpo? Pues aquí le tenemos en Cuéntame. Para hablar un poco de esto, me acompañan las diseñadoras de traje de baño, Tommy Hernández. Bienvenida, Tommy. Gracias, Ámbar. Contentísima de estar aquí. Nosotros también. Y por supuesto, nos acompaña también Lorel Aurora. Bienvenida, Lorel. Ay, gracias, Ámbar. Muy buenas noches y gracias por tenernos aquí esta noche. Nosotros estamos encantadas de tener a dos expertas, sobre todo en esta época del verano. Pero les pregunto, y esta pregunta va directamente para Tommy. Históricamente, ¿desde cuándo es que se comienza a usar trajes de baño? Pues mira, cuando hablamos de trajes de baño nos remontamos a muchísimos años atrás, ¿verdad? Desde los 1800, pero cuando hablamos del bikini específicamente, ya ahí estamos hablando de los años 40, los 1940, y se le atribuye a un francés, a un diseñador francés, Louis Réard, que le, ¿verdad?, vistió a esta cabaretera con un bikini, y de ahí es que entonces surge el término. Pero eso no significa que muchos años antes hayan habido chicas, ¿verdad?, atrevidas, que rompieran lo tradicional. Ven acá, y tú que llevas un poquito más de tiempo que Lorel, ¿cuántos estilos de traje de baño existen, Tommy? Pues mira, yo diría que muchos, pero si generalizamos, ¿verdad? Podemos hablar de lo que es el traje de baño de una pieza, lo que es el de dos piezas o bikini, lo que es el trikini, que es que es un bikini conectado por algún tipo de tiras o con unas aberturas que casi, casi parece bikini. Esos son los tres principales. Como yo sé que Lorel es bien moderna y bien avant-garde en eso, yo le quiero preguntar a ella, ¿cómo pasamos de una pieza entera al famoso bikini? ¿Tú sabes? Bueno, esto es bien individual de cada chica, porque siempre nos dejamos primero, antes de transicionar de una pieza al bikini, qué tipo de cuerpo tú tienes. Entonces, a partir de ahí, hay muchas chicas que transicionan de esa pieza, luego utilizan el trikini y luego transicionan a un bikini en la medida que se sienten cómodas. Muy, muy importante también que también el traje de baño ya es una pieza de vestir y también promueve el que la pieza tenga más longevidad y se puede utilizar para más de una ocasión, que sea la playa o la piscina. Uh-huh. Así que también ese traje de baño también lo estamos viendo como una ropa de vestir y las chicas se sienten más cómodas, utilizan dos piezas, pueden ser high-waisted del panty, puede tener para soporte, puede tener varillas. Así que se va a adaptarse a cada chica y a cada cuerpo. Indiscutiblemente, el traje de baño es una prenda importante en el closet de cada persona. Mira, ven acá, que tú me cuentas, con esto del distro, que se necesita tan poquita tela. Cuéntame algo de eso, Lorel. Pues mira, el distro es tradicionalmente, ¿verdad?, un traje de baño muy usado, pero si yo te fuera a decir el sitio donde realmente es original, yo creo que Brasil es el que más resalta en esta categoría de distro. Pero te quiero decir que el G-string puede utilizarse, como siempre decía, para un tipo de persona. Yo creo que ahora estamos viendo una mujer más avanzada, más confiada, y vemos un G-string como el casual, el hilo. Luego podemos ver una variación que se llama el chiqui, donde tenemos ese traje de baño, el área de la nalga, que la abraza, pero no la cubre completa. También ahora estamos utilizando los gistros con falditas, ¿sabes? Que también disimulan un poco la parte de atrás si no te sientes como que cómoda y estás transicionando. Así que yo creo que el gistring está para quedarse, más utilizándose más, y también va a depender mucho de tu actitud y tu confianza. En realidad no importa el cuerpo, yo creo que es lo que tú te quieres poner. Tommy, en términos de cuando una clienta te pide un traje de baño que puede ser un poquito más conservadora, ¿cómo tú trabajas estos casos? ¿Tú te llevas de acuerdo al gusto de tu clienta? ¿Tú la aconsejas de lo que está pasando en la moda en ese momento? ¿Qué me puedes decir de eso? Es una
combinación de factores, ¿verdad? Como decía Lorel, esta parte, el aspecto de la personalidad es importante porque yo tenía muchas clientas con cuerpos perfectos, pero que eran bien inseguras. O tenía unas que tal vez no eran el size que la industria pretende que sea el perfecto y tenían esa seguridad. Así que yo siempre trataba de evaluar la figura y la, no solo la figura, sino también la personalidad y buscar ese happy medium y darle mis recomendaciones, siempre permitiendo que el estilo de la persona, los gustos, las preferencias afloren, pero pues dándole mi sugerencia como diseñadora. Muy bien. Marel, ¿y tú crees que el color de la piel de alguna forma influye en lo que son los colores de los trajes de baño? Definitivamente. Yo creo que cada piel tiene unos colores que le favorecen. Ahora, estamos hablando de una época de verano y los colores brillantes, yo entiendo que a todo el mundo le quedan muy bien. Porque estamos hablando hasta de los neones. Pero cuando vamos a ver por la tez, vemos si una tez que va hacia el oliva, si es un poco más amarilla, si es un poco más blanca, trigueña. Entonces empezamos a hacer ese macho porque, por ejemplo, un color violeta te puede sentir bronceada, igual que el verde esmeralda. Hay colores como que te dan un tono más fuerte y parece un tono bronceado que te favorece. Así que el color, en los últimos años que yo he estado viendo, las mujeres se están atreviendo a usarles royales, a colores neones. O sea que no hay un miedo, además de que se dejan llevar mucho por las tendencias, porque es la realidad. Y los colores que están de moda son los más que se van a utilizar, como el naranja, que va a estar en el verano, que tú vas a ver una chica de tez clara o tez trigueña o tez más oscura. Son colores que van a ver espectaculares. Hay colores que quedan en cualquier rango, le queda bien a cualquier chica. Mira, también yo he escuchado que puede ser también algo cultural. O sea, como que las caribeñas y las latinas les encanta estos colores neones, como tú bien señalas, y colores así como naranja, amarillo, los verdes, y que personas que vienen de países más fríos les gustan los colores un poquito, ¿verdad?, más neutrales. ¿Qué tú tienes que decir sobre eso, Tommy? Definitivamente los caribeños tenemos ese deseo, ¿verdad? Por no estamos asustadas por el color. We are not afraid of color en general, ¿verdad? Yo que estudié en Nueva York, donde todo el mundo vestía de gris y de negro, yo no podía evitar querer ponerme colores brillantes aun cuando no fuera la temporada, por decirlo así. Y otra cosa, a la hora, ¿verdad?, de las mujeres seleccionar el traje de baño, la meta es buscar balance. ¿Y a qué me refiero? Si tienes mucho gusto, pues lo que quieres es llamar la atención en las caderas. Más que esconder una parte, es dar a resaltar esa parte que tú sí quieres que vean. Si tienes poco gusto, pues entonces los volantes y cualquier otro tipo de elemento que añada le puede entonces balancear, buscar ese balance entre lo que es la parte superior y la parte inferior de nuestros cuerpos. Y a la hora de la verdad, sentirnos seguras, ir a la playa, ir a la piscina. Muy bien. Oye, hay una actividad que tenemos que hablar de eso. Este próximo 4 de julio. El no buscar esa perfección que antes era lo que quería. Muy bien. Pero quería mencionar, quiero que hablemos un poco de la actividad que hay el próximo 4 de julio del Wet Edition de San Juan Moda en el SLS de Brickell, en el Hotel Brickell. Que de hecho tuvimos un desfile recientemente y fue todo un éxito. Pero ahora el productor ha venido con el Wet Edition. Sé que ustedes van a estar ahí. ¿Qué tú traes, Tommy? Pues mira, mi colección se titula Tropicaleo. Tú que estás hablando de caribeños. Me encanta. Que nos encanta a las puertorriqueñas y a las caribeñas en general. Y vengo con varias estampas. Una de ellas está con una de las tendencias bien fuertes, que es el enfoque en ropa deportiva aplicado a lo que son trajes de baño. Otra de las estampas es bien girly, muchos volantes, estampados florales, y otra más tradicional, más conservadora, con muchos fruncidos o ruching, que es lo que va a ayudar a que una persona tal vez mayor o más conservadora pueda sentirse elegante en la playa. Ya estoy loca por verlo. Lorel, ¿y tú? Bueno, yo estoy trabajando la colección que se llama Jardín Tropical, pero es un poquito, no hay nada floreado ni nada, porque es como una tela abstracta diseñada por una artista puertorriqueña espectacular. Y también voy a entrar en la parte un poquito de beach glam. A mí me encanta lo que son las túnicas, el volar, que camines en la pasarela.
pero también sea una pieza que la puedas transicionar hacia la noche. Así que van a ver mucho traje de baño donde vas a buscarle multiusos. En adición, las túnicas que van a estar flotando las chicas en esa pasarela, que yo creo que va a ser un enfoque bien, bien tropical y con los colores de temporada también. Muchas gracias, Tommy. Muchas gracias, Lorel. Yo estoy loca por verlas porque yo también voy a estar ahí en ese Wet Edition presentando una nueva línea deportiva que se llama Ámbar Aqua. Así es que las espero ahí. Ahora pausamos y al regreso Cotán y la jueza nos traen muchas, pero que muchas sorpresas. Nos tiene el alma llena todo el tiempo, es nuestra la persona que nos trae ese mensaje positivo del día, de la noche y de todo el tiempo, Diony Báez. Diony Báez. ¿Conoces a Diony? Seguro que yo yes. Conocí a Diony. ¿O sí? Ay, ese muchacho tiene una vibra. ¿Qué tal si lo vemos? Vamos a ver. A ver qué nos dice. A mis amigos de Cuéntame, les habla Diony Báez. Muchas gracias. A continuación, el pensamiento de la semana. Estamos oficialmente a mitad del año 2021. Y mientras reflexionamos en esta primera mitad, es importante mantener tu mirada al frente en lo que puedes hacer, no detrás en lo que no pudiste ni ya puedes cambiar. Usa tu energía en alcanzar tus metas para este año. Todavía puedes. Yo sé que la vida se hace difícil y las cosas no salen como queremos. Pero recuerda que los errores son parte del proceso. No te abandones en la culpabilidad. Enfócate en saber más bien qué pasó y cómo puedes aprender de ello y triunfarás. Triunfarás no para que otros lo vean, ni para que otros te acepten. Ya Dios te escogió, ya Dios te aceptó. Y ahora te envió a la tierra para este preciso momento. Vas a hacerlo y vas a hacerlo por ti. Me gusta. De vez en cuando uno tiene que sintonizarse con esa órbita espiritual y ser un poco más centrado. ¿No te parece? Y sí, me voy a reencontrar. Me llegó muy adentro ese mensaje que acaban de dar. Me imagino que sí, porque siempre lo tenemos con nosotros. Pero qué bien, si te parece, pasamos entonces ahora con Ámbar, porque a mí me parece muy bien pasar con Ámbar, que está con Katimar de Bloom Salón aquí en Miami. Vámonos con Ámbar. No me toques. Vámonos. Caballero, qué toqueteo. Amigos, hemos regresado aquí a mi cuenta, estamos en pleno verano. Y qué mejor que en el verano para ponernos bellos y bellas. Yo hoy tengo una belleza tropical, una mujer encantadora, emprendedora, empoderada, que dirige uno de los mejores spa médicos aquí en Florida, Bloom Med Spa. Así que bienvenida, querida Katimar Castro. Gracias, gracias, Ámbar, por tenerme aquí. Es un placer y gracias por esa introducción. Tan bella, hermosa. Así es que teníamos que tenerte porque qué mejor que en el verano. Claro. Que todas queremos lucir espectaculares. Claro. Y que queremos hacernos estos arreglitos aquí, estas cositas allá. Y que acaba de pasar los padres y que también los hombres hoy en día se tienen que cuidar. Por supuesto. Entonces, como yo sé que ustedes están especializados en todo lo que tiene que ver con esta cuestión de lasers, quitar todos esos vellitos y dejar esa piel hermosa, qué mejor que tenerte a ti aquí en Cuéntame y que nos explique lo que está pasando, en qué se especializa Bloom, cuéntanos. Muchas gracias. Bueno, Bloom, somos, como bien dijiste, un medical spa. Estamos localizados en Dayland Mall y somos también respaldados por el director médico, doctor César Fernández, que viene de la República Dominicana. Exactamente. Y una de nuestras especialidades es la depilación láser. Es súper importante que ahora que estamos en verano queremos lucir eso, ¿verdad? Esos cuerpos espectaculares sin ningún tipo de vello, incómodo en ninguna parte. Es muy importante que vengan a nuestra localidad, a nuestro spa. Nosotros le hacemos una evaluación, le explicamos cómo funciona, pero literalmente estás libre de vello después de ciertas secciones, que eso es súper importante. Fantástico. Oye, y también me dices que ustedes son bien innovadores, que ustedes
hacen consultas virtuales para aquellas personas que quieran saber un poco más de ustedes y que de alguna manera quieran hacer una consulta, que no tienen que necesariamente llegar. Pueden ya hacer la consulta y ya ir directamente a darse el servicio. Cuéntanos cómo es eso. Es correcto. Si te encuentres donde te encuentres, ustedes nos pueden se pueden comunicar con nosotros. Vamos a tener los números en pantalla. Así es. Y nosotros tenemos especialistas que son enfermeras, esteticistas, consultoras, donde ellas te van a realizar una consulta virtual de cualquiera de tus preguntas y concerns que tengas con el cuidado de la piel. No tan solo ofrecemos depilación láser, tenemos también hydrofacials, que ay, qué rico. Es muy importante porque acabamos de salir, ¿verdad?, de los padres, y es un servicio que ellos aman también, no tan solo para la cara, pero tenemos para la espalda. Cuando viene el verano... Los hombres son bien coquetos. Sí. Porque cuando sí. voy a los spa, sí. y cuando he estado en tu spa, he visto muchísimos hombres allí sí. dándose los servicios. Sí. Oye, ven acá, y a veces dicen que los hombres son como medio miedosos. ¿Eso duele? Bueno, ellos gritan a veces, pero no. Nosotros, la tecnología que utilizamos, la máquina es la Gentle Max Pro, que lo que, como funciona, es que tiene un poco de frío, bota un poquito de frío para que el caballero o la dama no sientan ese, ¿verdad?, que le duele, que es muy doloroso. En adición a eso, nuestras enfermeras son súper calificadas, súper, ellas te van a trabajar para que tú no sientas ese dolor. Y como te digo, puedes ver los resultados de inmediato. Esta zona para los hombres, que a veces se le entierran los vellitos, es súper, súper importante un tratamiento de depilación. Y para la chica, el bikini. El bikini. Claro, porque queremos ir y ponernos esas tangas sí. en la playa y lucirlos, esos trajes de baño hermosos. Oye, y tú sabes que ahora en el verano, sobre todo a nosotras las mujeres, nos empiezan a salir manchitas en la piel. ¿Ustedes también tratan este tipo de condición? Sí, el láser es uno de los servicios más especializados para aclarar esa manchita hasta eliminarla. Pero también tenemos otros servicios como la microaguja o el microneedling, que le va a ayudar a eliminar lo que es la manchita causada por el sol. Y es por eso que, como estamos en verano, un tip bien importante. Yo sé que siempre les dicen, utilicen protector solar. Es indispensable que lo utilicen en el momento que estén, ¿verdad?, asoleándose, pero también todos los días. Porque en todo momento. En todo momento. Para evitar también la arruguita. Claro. Aunque yo sé que ustedes trabajan con sí, los fillers. Ustedes sí. trabajan con Botox, Juvederm, todas sí. esas cositas para arreglar esas personas que tienen algunas áreas que quieren trabajar. Exacto. Nosotros tenemos lo que es la armonización del rostro. Te hacemos también una evaluación para decirte cuánto tú necesitas, qué necesitas. Y créeme, Ámbar, no es costoso. Hay mucha gente que le tiene miedo sí. a las preguntas. Por eso es que es importante que te comuniques con nosotros. Estés donde estés, en Puerto Rico, Dominican Republic, en la Florida, y nosotros te vamos a evaluar y decir ¿qué es lo que realmente necesitas? Mira, Katimar, es un punto bien importante, porque mucha gente piensa que el spa, sobre todo los spas médicos, son muy costosos y es para ciertos grupos, porque es un servicio de lujo. Es bueno que sepan que te llamen, los teléfonos están en pantalla, uh-huh. y que puedan tener una consulta con ustedes y que ustedes le puedan hacer precio. ¿Y por qué no le ofrecemos un descuento a toda esa gente que llame de cuenta? Sí, aún más voy a darles esto. Si tú envías un mensaje de texto a Cuéntame, escribes Cuéntame a este teléfono que ven en pantalla ahora mismo, nosotros le vamos a regalar un servicio gratuito. Puedes probar, ya que hablaste del bikini, puedes probar una sección de bikini completamente gratis. Puedes probar también un laser facial. Y adicional a eso, estamos regalándote $25 wow. en un gift card para que vengas y lo ay, pruebes. Yo quiero uno también. Claro que sí, así, claro que sí. Pero yo quiero probar el hidrofacial, yo quiero laser, yo quiero de todo. Mira, y tengo un regalito para ti. Ay, qué para linda. Para ti, para la producción. Este es el Summer Kit, como estamos trabajando, ¿verdad?, con lo que es el verano, el cuidado de la piel. El Summer Kit te trae lo que es el bloqueador solar, como bien indiqué. Muy importante. También tenemos exfoliantes, porque cuando nos vamos a solear es sumamente importante que tú prepares tu piel. Oye, eso es bien interesante. ¿Eh? Y que cuando te exponga, esa piel esté completamente limpia, exfoliada, y obviamente utilizando tu protector solar.
Y luego de eso, los tratamientos que nosotros ofrecemos. Pues mira, hay que decirle a todos los chicos y a todas las chicas y a todos los que nos están viendo en Cuéntame que vamos a exfoliarnos la piel, vamos a cuidarnos, vamos a ponernos protección solar y sobre todo vamos a darnos unos buenos servicios a buenos precios, con buenos médicos y especialistas. ¿En dónde más? En donde está Katimar, esta bella hermosa mujer. Gracias. Latina también. Así que Bloom Med Spa. Miren los números, los esperamos. Y tienen $25 de descuento. Así que a comunicarse inmediatamente. Y recuerden decir que lo vieron, ¿dónde? En Cuéntame. Cuéntame con la hermosa Ámbar. Cuéntame si te lo cuenta. Llegó el momento de Cuéntame tu caso y quiero recordarles que nos pueden escribir a tvcuéntame@gmail.com y vamos a buscar la forma de ayudarles a resolver su caso o al menos traer un experto que pueda darles consejos prácticos. Recibimos este mensaje que es el caso de muchos y muchas y dice: me llamo Alexandra Ortega de Canóvanas, Puerto Rico. Y estoy ansiosa porque con las vacunas la gente ha dejado de usar las mascarillas. Me da un miedo terrible porque aún no me quiero vacunar. Porque he escuchado muchas cosas de las vacunas, pero tampoco estoy preparada emocionalmente para liberarme de la mascarilla. He dejado hasta de salir. Para ayudarnos a responder a Alexandra, está conmigo la psicóloga de la casa, Yoharis Aybar. ¿Cómo estás, Yoharis? Qué bueno tenerte. Estoy contenta de estar con ustedes nuevamente. Oye, qué caso este que nos trae Alexandra, ¿eh? Que tiene miedo hasta de salir por no usar la mascarilla. ¿Qué tú dices? ¿Debe usar o no usar la mascarilla? Mira, Ámbar, esto es una realidad que están viviendo muchísimas personas, no únicamente ella. Hay muchas personas que se ha trastocado por la realidad que hemos vivido. Hay que entender que la pandemia llega, pasa más de los meses que esperamos, así que se vuelve ya parte de nuestra rutina. De alguna manera nos hemos acostumbrado a vivir en pandemia, a vivir con lo que nos ha ocasionado la pandemia. Entonces la invitación de repente a desaprender lo que hemos estado aprendiendo este último año y medio, de repente vivir sin mascarilla, pues se hace difícil, se hace cuestionable, así que es esperado que muchísimas personas sientan ansiedad en dejar de utilizar las mascarillas cuando ya lleva un año y medio siendo parte de la vida diaria de todos y todas. Precisamente, Yoharis, te quería mencionar porque este es el caso de Alexandra y mucha gente, además de Alexandra, están sufriendo ataques de pánico, ataques de ansiedad por todas las situaciones que hemos vivido con esto de la pandemia. ¿Cómo tú entiendes que se podría controlar esto? Mira, la ansiedad, ¿verdad? El sufrir de ansiedad no es tan sencillo. Genera sentimientos, emociones incómodos que no sabemos sobrellevar. Cuando hablas de ataques de pánico, cuando hablas de ataques de ansiedad, son estas sensaciones de sentirme que no tengo poder sobre mí, sobre mi cuerpo, sobre mis emociones, sobre mi mente. Así que no es tan sencillo vivir con eso. Hay que entender que durante la pandemia, cuando sucede, hay mucha gente que ya padecía de ansiedad, así que se complica el cuadro. Y hay otras personas que tal vez no padecían de ansiedad y comienzan a padecer por los cambios y por lo que sugiere la pandemia, que ha sido tan retante para todos, como bien dices. Así que hay distintas estrategias para manejar lo que son los ataques de ansiedad. Una que es bien cómoda y está a la mano de todos son las respiraciones. Así que si alguien nos está escuchando y está sintiendo descontrol, miedo, puede respirar. Un ejemplo de eso que yo utilizo mucho en terapia es ponerse una mano aquí y otra debajo y empezar a hacer respiraciones profundas. Inhala y exhala. Y es muy beneficioso para cualquiera que se esté sintiendo desesperado. Hay otras estrategias también. Aparte de ese consejo,
¿qué otras sugerencias le podemos dar para que empiecen a dar esos pasos, esos primeros pasos, y que puedan salir de sus casas? Bueno, yo creo que toda persona que está en un cuadro, está presentando mucha ansiedad, necesita llegar a un profesional de la conducta, porque aquí hay que trabajar mucho con las emociones, hay que trabajar mucho con las conductas, y no es tan sencillo. Así que siempre mi invitación es, llega a ese profesional que te pueda dar las herramientas que tú necesitas, que te pueda explicar lo que tú estás sintiendo en ese momento y cómo puedes gestionar esas emociones, porque hay un trabajo de gestionar emociones y gestionar los miedos. Así que llega a consulta. Por lo pronto, como dije, hay ejercicios prácticos, respiración, escribir, conteo mental, que nos ayuda a canalizar un poquito eso y a bajar un poquito todas esas emociones. El caso de Alexandra es que ella también le tiene pánico a lo que es la vacuna, porque ha escuchado, según ella, ¿verdad?, cosas. Uh-huh. ¿Qué le podemos recomendar? Mira, esto es algo que también es una realidad y no es la primera vez que personas se vuelven resistentes a una vacuna. Es parte de la historia, es personas con diferentes exposición a vacunas han hecho lo mismo. Así que yo, mi recomendación al momento es, si tú tienes miedo a exponerte a algo, lo mejor que tú puedes tener a tu alcance es educarte. Así que llega a ese médico de cabecera, pregúntale cuáles son los riesgos, pregúntale un poco más sobre la vacuna, edúcate, pero trata de hacerlo con fuentes que son confiables. Así que, por favor, llega a tu médico, llega a tu psicólogo y edúcate sobre tal para que puedas entonces sentirte más segura de dar ese paso por ti, para ti. Totalmente de acuerdo. Hay que educarse, hay que leer. Uno no puede estar escuchando por ahí lo que la gente diga. Aparte de hacerle esas respiraciones, ¿qué otro consejo tú darías para que puedan bajar los niveles de ansiedad? Pues mira, conectar con lo que es la naturaleza es sumamente bueno. En momentos donde tengo miedo, tal vez de estar en espacios con muchas personas, pues qué mejor que conectar a un parque, que es al aire libre, en un lugar abierto, conectar en una playa, en un río, lugares donde yo sé que tal vez no va a haber tantas personas, días y horas donde no va a haber tantas personas, y yo puedo entonces hacer esa conexión con el mundo exterior. Recordemos que a mayor salud queremos estar bien y saludables, tenemos que tener conexión con lo que nos rodea, con el mundo. Y estando en casa todo el tiempo, no vamos a conseguir eso. Sí, claro, tiene que salir, hacer ejercicio, respirar, hacer yoga, disfrutar de la naturaleza. Muchas gracias a nuestra psicóloga de la casa, a Yoharis. Y muchas gracias a ustedes que son la razón de ser de Cuéntame. Recuerden que pueden enviar sus preguntas, sus casos, preocupaciones a Cuéntame tu caso en tvcuéntame@gmail.com. Ahora pausamos, pero regresamos con Cuéntame. Y Cotán, llegó el momento de agradecer, como siempre, a ustedes, porque semana tras semana están con nosotros. Además, recuerden que pueden seguir conectados a Cuéntame a través de las redes sociales y también por nuestro canal de YouTube. Suscríbete. Oye, yo quiero agradecer a Ámbar, a Luis A. Bernal, mire, por este recorte que me hizo, y a mi hermano Gelo, que también estuvo en eso, mira, en el recorte me puso espectacular, y a toda cada una de las personas que siempre han creído y estamos aquí, obviamente, a Cuéntame y a toda la producción, pues mira, chulo. Traerme de Orlando para aquí para Miami. Tú eres una chulería, por eso tú eres el chico maravilla, y yo siempre quiero agradecer a Dios y también dar muchas gracias a los que me visten, a Saks Fifth Avenue de Brickell. Oye, que wow, nos combinaron hoy, fíjate para allá. Y también por mi arreglo personal a Wilfredo Vázquez. Y ahora vamos a ver qué empleos hay para esta semana y qué nos tiene listo nuestros amigos de MSSS. Vamos a verlo, Cotán. Vamos allá. Hola amigos de Cuéntame, pues hoy vengo a invitar a todas aquellas personas que estén interesadas en trabajar
que no pierdan su libertad y se unan a nuestra red poderosa de vendedores a través de toda la isla de Puerto Rico. Puedes generar hasta $3,000 entre salario y comisión mensualmente, así que no pierdas esta oportunidad y llámanos al 787-758-7700 en nuestras oficinas en Puerto Rico. Recuerda, no pierdas tu libertad y únete a esta red poderosa que tenemos de vendedores que son a través de toda la isla de Puerto Rico. Tenemos nuestras oficinas también en Miami que puedes llamar al 305-372-7117, que con mucho gusto también te podemos orientar sobre las diferentes oportunidades de empleo que tenemos en la Florida. Y también si quieres venirte para acá, para Puerto Rico, te vamos a recibir con los brazos abiertos. Así que llama hoy también al 787-758-7700 o si nos quieres enviar tu resumen a msss@mssinc.com. Buenas noches. Quiero darle las gracias a la producción y a todos los que hicieron posible que estuviera, miren, compartiendo con ustedes estas pasadas semanas. Y recuerden que yo soy Cotán y así mismo me puedes conseguir en mis redes sociales. Yo soy Cotán. Ámbar, gracias. Y a ustedes, buenas noches. Entonces ya por fin te vas. Buena semana. Tres domingos. Buena semana y nos vemos la próxima semana. ¿Por dónde más? Por Cuéntame. Circula, Pipo, circula. Que yo sepa, cuéntame. Con la hermosa Ámbar, cuéntame.